No, compañeras, qué alegría poder encontrarnos para dar estos debates que son tan importantes gracias a la tecnología y a pesar de la distancia. La verdad, que una alegría grande estar viéndonos y escuchándonos, sobre todo. Bueno, que vamos a empezar por, por plantear un poco cuál es ¿no? nuestro debate aquí en la Argentina hoy, cómo estamos leyendo el avance de los derechos de las mujeres y diversidades aquí en nuestro país, que sin dudas. Tiene 100% que ver con la lucha que se ha dado el movimiento feminista, con la organización, con la capacidad de tomar la calle, de poner el cuerpo, de reflejar los conflictos, pero también sin duda hacemos el análisis que tiene que ver con que ha habido un gobierno popular, ha habido gobiernos populares en nuestro país que han podido tomar esas demandas y transformarlas en políticas públicas. ¿no? Y la verdad que tenemos a lo largo de la historia muchísimas de, de estas experiencias, de estas situaciones donde ha habido eh, más derechos, donde ha habido la posibilidad de construir derechos de inclusión y de igualdad. Tenemos, por supuesto, nosotros el antecedente del voto femenino durante el gobierno de Perón, con Eva Perón y su partido peronista femenino. Tenemos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner muchísimos derechos que conseguimos, la asignación universal por hijo, el formulario madres, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de protección integral. De, de las mujeres para erradicar la violencia, un tema que hoy nos preocupa tanto porque nos siguen matando. Y por supuesto que luego, en este último tiempo, bueno, la aprobación hace muy poquito de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, también de la ley de los mil días, que plantea proteger y cuidar a las mujeres embarazadas y los primeros mil días de sus hijos. Y creemos que toda esa cantidad de derechos tienen que ver, sin duda, con el avance de la organización del movimiento feminista. Porque también tenemos algunos derechos que conquistamos y le arrancamos al neoliberalismo, como el cupo y la paridad. Así que sabemos aquí que los proyectos populares que persiguen la justicia social cada vez tienen más claro que sin eh, feminismo no hay posibilidad de justicia social. ¿no? Yo creo que eh, lo primero, encantadas de poder estar así en la distancia, ojalá que podamos hacerlo físicamente dentro de no, no tanto tiempo. Eh, yo creo que el planteamiento que hacéis tiene mucho que ver con las cosas sobre las que nosotras reflexionamos sobre un ciclo de movilizaciones feministas y de un movimiento popular que tiene algunas características yo creo que se pueden ver repetidas a lo largo de otros momentos de la historia pero que, que aquí se unen teniendo algunas características muy particulares no un feminismo muy interseccional un feminismo intergeneracional un feminismo de carácter muy popular en nuestro caso, yo creo que este ciclo de movilización, hablábamos antes de dónde situar su inicio, ¿no? y como eh, pensando en el tren de la libertad, en una movilización clave para defender el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, y pensábamos en, en ustedes, ¿no? en, en, esa, en esa lucha que, que ha iluminado al mundo entero ¿no? y que habéis librado en la Argentina, las movilizaciones del Ni Una Menos, las movilizaciones en contra de las sentencias en el caso de La Manada y en defensa de. Bueno, pues de que no es abuso, de que se trata de agresiones sexuales, de que se trata de, de violación, la huelga feminista del 2018, yo creo que todas tienen un punto central, que es sobre el que nosotras más estamos reflexionando, y es que este es un feminismo que, además de luchar contra las violencias machistas, sitúa en el centro la redistribución, la crisis de los cuidados, la redistribución de tiempo, de riqueza, de cuidados y, por tanto. A Pam se le ocurría una metáfora que me parecía muy útil para pensar. ¿no? Ya no solo estamos diciendo queremos nuestra parte del pastel, somos la mitad de la población y queremos nuestra parte del pastel. Estamos diciendo si el pastel es este, siempre va a haber quien pague el pato, porque este es un pastel injusto. Entonces necesitamos transformar las bases que organizan nuestra sociedad para que podamos vivir en sociedades donde sean justo y, y, y vivible, ¿no? que sean sociedades vivibles donde, donde la gente pueda desarrollar sus proyectos vitales y ser felices. Y creo que esa es la clave de, de lo que está ocurriendo hoy en el movimiento feminista y, como bien decías, de su traducción institucional, ¿no? de su traducción a políticas públicas, que es la tarea que a nosotras nos toca ahora un poco más. Bueno, sí, la verdad que las, las escucho y, y nos une ¿no? esta lucha eh, con distintas características, con distintos momentos históricos, pero que la verdad nosotras somos militantes de feministas, de, de un proyecto político que, que es el peronismo en Argentina, que, que está eh, representado en nuestra generación por eh, personas como Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, que convocaron otra vez a los jóvenes, a, a la política, y hoy estamos dando estos debates ¿no? eh, de, de qué sociedad queremos y cómo debemos construir poder político de manera feminista. Y hay algo que para nosotras es realmente muy importante, eh, que fueron las palabras de Cristina. Fernández de Kirchner, en la discusión eh, y en su discurso a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, ella como senadora nacional, creo que fue una actualización doctrinaria peronista cuando Cristina a, a nuestro movimiento político, además de, de nuestras características de nacional, popular y democrático, eh, le sumó feminista. Nuestro movimiento político es nacional, popular, democrático y feminista. Y la verdad que... Eh... Eso no fue magia, digamos, esa interpretación de, de Cristina como, como conducción de este movimiento y esa incorporación eh, fue el producto de muchos años de construcción, de trabajo, de, de presencia en las calles, de debates que dimos en la sociedad y para dentro de nuestras organizaciones también. Nosotras formamos eh, el Frente de Mujeres de la Cámpora. Porque eh, queremos trabajar dentro de nuestra organización en principio que haya conciencia de género y que luego con la responsabilidad política que tenemos como organización aportemos a dar estos debates eh, en la sociedad, ¿no? Nuestro camino es, como decía Pau, buscar justicia social y el feminismo es eso, es ¿eh? justicia social. Desde luego compartimos el análisis y yo creo también que compartimos una buena parte de lo que queremos que sea el futuro. Y creo que las preguntas que nos estamos haciendo son muy parecidas porque parten, como decía Irene, de la pregunta principal que es ¿cómo tomar el poder cuando se es feminista? ¿no? Y yo creo que a la respuesta a esta pregunta ha habido algunos cambios en los últimos años que sobre todo tienen que ver con la cantidad de mujeres y colectivos que se han visto decepcionados por las políticas neoliberales que se estaban poniendo en marcha por distintos gobiernos allá y acá, ¿no? Y creo que ahí no solamente se sentían decepcionadas las mujeres en general, sino que, y este es el gran acierto del feminismo en los últimos tiempos, que hemos sabido interpelar a quienes estaban siendo más castigadas por esas políticas. No, no solo aquellas que tenían que romper con los techos de cristal, sino aquellas que tenían que luchar contra los suelos pegajosos. Y también, por otra parte, eh, aquellos otros colectivos que, digamos, que también han sufrido ese mandato, no solo del patriarcado, sino también del neoliberalismo. Y ahí entran pues por supuesto los colectivos LGTBI, pero también las personas migrantes, las personas racializadas, las personas con diversidad funcional, eh, los otros, ¿no? los que nunca hemos estado en disposición de disputar esa parte del pastel. Y yo diría que hay una parte también eh, muy positiva de lo que ha pasado en las luchas, no o sea, qué que maravilla es para un movimiento político y social como el feminismo que a tantos kilómetros nos entendamos con el mismo lenguaje, pero y esto sobre todo quiere decir que la lucha es internacional. Y esta capacidad de construir una alternativa a lo que debe de ser el mundo y ser pensada eh, desde un punto de vista internacional, pues probablemente tenga un potencial que ningún otro movimiento político ahora mismo es capaz de poner encima de la mesa. ¿no? El, lo poderosas es que somos las mujeres y nuestra agenda política es tan extraordinaria que, de hecho, eh, diría que está empezando a provocar una reacción. ¿no? Y, y quizás sería muy interesante que habláramos ahora de eso. Desde luego, si el feminismo es capaz de ser la mejor alternativa. Eh, a la crisis que estamos viviendo del sistema económico, del sistema neoliberal, no es sorpresa en este sentido que haya una reacción por parte de la derecha que se asusta ¿no? eh, de cómo las narrativas que ellos siempre han puesto encima de la mesa sobre lo que debe de ser la familia, lo que debe de ser la nación, lo que debe de ser el poder, el lugar que nos corresponde a las mujeres, cómo poder ser mujer, cómo podemos relacionarnos con otras personas, cómo amarnos, cómo tener relaciones sexuales. Si todo eso está siendo puesto en duda, incluso la forma que tenemos de relacionarnos eh, también con la producción social, ¿no? es decir, si está, si, siendo en duda, si está puesto en duda el sistema de cuidados, como estamos haciendo desde el feminismo, creo que no es sorpresa que desde luego la derecha tenga una reacción cada vez más dura. ¿no? Y creo que, que esto es lo, lo interesante y tenemos que pensar cuáles son las narrativas que el feminismo pone encima de la mesa para dar respuesta a lo que está haciendo la extrema derecha. Yo creo que, eh, como, como Pam, vos eh, bien decís, digamos, hay algo que, que es claro. Al patriarcado eh, le quedan cómodos lo, los derechos, eh, lo, los gobiernos que avasallan derechos y, y que tienen características bueno, neoliberales o, o de extrema derecha no y, y hay algo que es común eh, en todas las latitudes eh, el neoliberalismo la extrema derecha eh, son machistas y, y lo que nosotras creo que tenemos como, como desafío eh, es poder poner eh, como contrapunto qué significa el feminismo y, y poder mostrarle a nuestra sociedad y, y an, animarnos a construir poder y representar con los valores que eh, tiene el feminismo. En contrapunto con lo que significa el neoliberalismo y la extrema derecha, digo, ¿no? Porque ellos eh, son neoliberales en lo económico, flexibilizan laboralmente, buscan eh, que nuestra agenda de derechos sea regresiva, buscan romper con los lazos de solidaridad de nuestra sociedad. Y nosotras, como movimiento político feminista, buscamos justamente todo lo contrario. Nosotras queremos que los lazos de la sociedad sean sororos. Nosotras queremos restituir y ampliar eh, derechos que eh, gobiernos neoliberales eh, nos han quitado. Nosotras eh, queremos seguir eh, en la conquista de la, lo necesario para tener una eh, sociedad con mayor igualdad. Y en ese sentido, para, para nosotras eh, en la Argentina es muy clarito de ver. Eh, que hay una parte de, del Estado, que, que es el Poder Judicial, que es el brazo ejecutor de estos gobiernos, de estas fuerzas políticas, como, como es la derecha y como lo fue en la Argentina eh, los últimos cuatro años, del 2015 al 2019. Y el Poder Judicial funciona como brazo ejecutor. Y eh, justamente tenemos un, un Poder Judicial eh, patriarcal que eh, avanza. Contra eh, principalmente las mujeres. Porque la extrema derecha encuentra en los más vulnerables, ¿no? en los migrantes, en los pobres, a quien atacar, a los más débiles. Pero han decidido que sean las mujeres y los feminismos su enemigo. Entonces, en Argentina hemos vivido eh, persecución eh, judicial, mediática, a mujeres que representan un, un proyecto político como es Cristina Fernández de Kirchner. Hemos vivido la cárcel a dirigentes eh, sociales, populares, indígenas, como es Milagro Sala. Y lo hemos vivido también en Latinoamérica. ¿no? Y el caso de Mariel Franco, una mujer que se decide enfrentar a, al poder, al poder corrupto, al poder machista, terminan eh, con... Con su vida, porque le asesinaron a Mariel. Totalmente. O sea, yo creo que hay una máxima y es que a más, poder, a más poder que tengamos y a más poder que reivindiquemos y que exijamos, va a haber una reacción mayor. Y eso es lo que estamos viendo. De hecho, yo creo que el hecho de que esta ola feminista a nivel internacional lo que esté planteando es. Justo reconstruir, deconstruir y reconstruir las bases de organización de la sociedad, pensar en los cuidados, fortalecer los servicios públicos, que al final es... Una impugnación al neoliberalismo, una impugnación a las máximas de eh, aquellos que dicen que se puede sobrevivir cada uno por su cuenta y, y con la ley del más fuerte. ¿no? Algo que esta pandemia, yo creo, que también a nivel internacional ha dejado claro que la vida de los seres humanos es interdependiente, lo queramos o no, y por tanto, mejor que tengamos una organización social acorde con nuestra interdependencia, porque solas no podemos hacer nada. Pero algo que, que el feminismo, yo creo, que como bien decías, pone en el centro siempre. Eh, es, es una de las raíces que el neoliberalismo cuestiona, no pretende construir una sociedad en la que los vínculos vecinales, comunales, queden completamente destruidos. Entonces, creo que no es casualidad que nos elijan como principal adversario y que tengan a las mujeres, al feminismo, en el centro de la diana, porque yo creo que es el movimiento popular que con más con más claridad a nivel internacional, está diciendo esto va de la estructura básica de la sociedad, va de impuestos, va de servicios públicos, no va solo de eh, políticas parciales o concretas que puedan afectar claramente a las mujeres, va de redistribución y de cambio de las reglas del juego. ¿no? Y, de hecho, por lo menos en España ocurre que tienen un discurso en el que eh, esa extrema derecha y ya toda la derecha, porque en España toda la derecha ya es extrema, eh, cuestionan. La base de lo que nosotras construimos también como elemento central de nuestro discurso, ellas dicen, eh, yo soy mujer y todo lo que he conseguido lo he conseguido por mí misma. No he necesitado que nadie me regale nada como pedís las feministas. La que vale, vale. Nunca me he encontrado con un hombre que me discrimine porque aquí... Entonces, eh, es un discurso muy peligroso porque al final lo que les está diciendo a otras mujeres es si tú no has llegado... Es porque no has, porque no has valido, ¿no? porque tú no vales para ello. Obviando que en realidad el problema es una estructura social donde hay muchas mujeres, la gran mayoría, que por mucho que valgan no pueden despegarse del suelo pegajoso precisamente porque la estructura social necesita que estén en ese suelo limpiando, fregando, ocupándose de los cuidados y, y en los trabajos más precarios. ¿no? Entonces. Eh, también creo que eso tiene una traducción institucional. Si a nosotras nos cuesta tanto o encontramos tantas barreras y tantas dificultades a la hora de convertir esas, esos mandatos del Movimiento Popular en política pública eh, y encontramos esas resistencias en el Estado Profundo, con claridad, eh, en España hablamos mucho de las cloacas del Estado, ¿no? de estructuras parapoliciales, mediáticas, que tienen por objeto eh, intentar subvertir la democracia, intentar criminalizar a determinados actores políticos para que la gente no les vote porque ellos creen que van en contra de sus intereses. ¿no? Y, y creo que si encontramos tantas dificultades, en realidad también, a la hora de, tra de traducir esas demandas en política institucional, es precisamente porque queremos hacer políticas que cambien las reglas del juego. No solamente que pongan parches a realidades complejas o a, o a desigualdades, sino que queremos atajar la raíz y, y cambiar esas reglas del juego. Y eso la extrema derecha, por supuesto, que no lo va a tolerar porque el, el neoliberalismo es su condición de posibilidad. Sí, Irene, sin duda lo que estás diciendo es así tal cual, nosotras lo vivimos acá en nuestro país, creo que es una realidad de toda la región, me parece que ahí hay una extrema derecha que ejerce eh, una violencia política hacia las mujeres, pero hacia las mujeres que desde su condición de mujeres políticas justamente intentan transformar, ¿no? que cuestionan el statu quo, porque en realidad el problema central del neoliberalismo entendemos que es que el feminismo es transformador y cuando lo conduce, o se ponen al frente de ese feminismo mujeres que quieren discutir incluso la base central de sostenimiento del sistema económico del neoliberalismo, que es la injusta redistribución de la riqueza. Ahí es donde eh, la derecha se pone en guardia, ¿no? porque eso es algo que justamente iría en contra de la posibilidad de existencia de la derecha y de la implementación de proyectos neoliberales. Y la verdad es que en nuestro país tenemos muchísimos ejemplos de eso, y Mayra recién nombraba a Cristina y nombraba la presión ilegal de Milagro Sala y nombraba otros ejemplos en, en nuestra región, por supuesto el golpe de Estado a Dilma, suba lo que ella decía, la persecución y la proscripción a las compañeras de la Revolución Ciudadana en Ecuador, también el ensañamiento particular que hubo con las mujeres bolivianas que se plantaron a enfrentar a la dictadura. Bueno, todo ese escenario lo que empieza a configurar es que frente a la crisis del neoliberalismo... El neoliberalismo elige, como decíamos todas, a las mujeres como enemigo, ¿no? y elige a las mujeres como, como un enemigo, pero también además elige a las mujeres que están eh, más vulneradas, que están las que el sistema ha abandonado, las mujeres migrantes, las mujeres pobres, ¿no? en particular a esas mujeres. Y sin duda esto lo que tiene que darnos es una fortaleza, ¿no? porque estamos en el camino correcto. Cuando empiezan a aparecer todos esos agravios hacia el movimiento feminista, hacia las mujeres organizadas, lo que tenemos que pensar es que ese es el camino por el que tenemos que seguir, seguir cuestionando todo, seguir cuestionando esas bases concretas del neoliberalismo. Y empezar también a afianzar desde la construcción de los feminismos populares, en nuestro país además nuestro feminismo es peronista, justamente la construcción de esas políticas de redistribución del ingreso con perspectiva de género que generen un, una independencia económica real. Mayra hablaba también antes de la eh, posibilidad de actualizar nuestra doctrina y que Cristina muy bien lo hizo en ese discurso en el Senado. Bueno, ahí también la independencia económica, que es una bandera del peronismo, la tenemos que pensar desde la perspectiva de género para construir autonomía entre las mujeres, sobre todo entre las mujeres pobres, ¿no? Porque esa tiene que ser quizás eh, una de las banderas que levantemos bien alto. Así que creo que hay, sin dudas, una elección de la derecha en enfrentar al movimiento feminista que tiene que ver con que el movimiento feminista es naturalmente un movimiento de resistencia al neoliberalismo, pero también con que es la opción posible para construir una nueva forma de hacer política y transformar de verdad los cimientos de, de estos modelos neoliberales en, en el mundo. ¿no? La violencia contra las mujeres es una epidemia que continúa a la par de la pandemia de COVID-19. Es el feminismo el que lleva décadas ocupándose de poner luz en la oscuridad de los cuidados y de aportar propuestas a la sociedad para que la sociedad deje de vivir de espaldas a esos cuidados. A partir de hoy se acabó que un hombre y una mujer en nuestro país, en nuestras empresas, puedan percibir en monumentos retribuciones diferentes. Vamos a dejar inscrito en la memoria de los argentinos que nadie se salva solo, que es con el Estado y que es con un gobierno que se hace cargo de estar muy cerca de las necesidades del pueblo. Bueno, yo creo que este vídeo y el tema que, que nos toca, que tiene que ver con los cuidados, está en el centro de nuestra discusión porque a partir de ahí se reestructura todo lo demás. ¿no? O sea, es muy curioso cómo esta pandemia ha permitido ver, eh, con lúcita grafos, de forma muy clara, que nuestra estructura, la estructura social neoliberal, nuestra estructura social, está sostenida por una red de millones de mujeres que cuidan, eh, pero no hay ninguna constancia de ello. O sea, parece que es, es algo invisible, parece que no existe y no hay ninguna política pública ni, ni ninguna conciencia de que eso es la base de nuestra sociedad. ¿no? Parece que como la condición de posibilidad del neoliberalismo es que hay toda una estructura económica de expertos economistas y de gente muy importante que hace cosas muy importantes, todo eso está sostenido sobre una especie de pies de barro que son las tareas de cuidados, que son millones de mujeres silenciosas, invisibles, haciendo esas tareas. ¿no? Y de repente llega una pandemia. En la en la que el mundo literalmente se para y lo único que no para ni siquiera cuando el mundo está parado eh, son esas tareas de cuidados no de tener que ir al supermercado de tener que tener los hospitales y los centros de salud abiertos de tener que resolver como se puede eh, la educación y el cuidado de los niños y de las niñas de las personas dependientes entonces yo creo que eh, si yo tuviera que decir un, un reto principal, pues evidentemente, además de erradicar las violencias machistas, creo que el reto principal que desde la institución tenemos, y también el Movimiento Popular lo ha puesto en el centro de sus esfuerzos, es que repartamos el tiempo y los cuidados. ¿Cómo puede ser que las mujeres seamos más pobres de tiempo y tengamos mucho más difícil poder desarrollar nuestros proyectos vitales porque tenemos que cuidar? ¿no? Y, y poner en el centro la interdependencia. Entonces, eso, a nivel de política pública, tiene consecuencias que son... Muy revolucionarias, que es realmente lo que, lo que implica desarmar al, al neoliberalismo, que es decir, si la base de nuestra vida es la interdependencia y son los cuidados, entonces los servicios públicos son esenciales en una sociedad. No podemos privatizar, no podemos externalizar, no podemos hacer depender de un sistema económico que se guía por los criterios de máximo beneficio. Aquello que es indispensable para la vida. Por tanto, servicios públicos, sistema nacional eh, o estatal de cuidados, eh, la dependencia, las escuelas infantiles de 0 a 3 años, la sanidad, todo lo que tenga que ver con hacer grande lo común y no solo, también cómo las instituciones, yo creo que en eso ustedes también eh, tienen más reflexionado, cómo la institución tiene que ser también una herramienta al servicio de fortale del fortalecimiento de las redes vecinales y de las redes comunales. Cómo necesitamos como sociedad, y por tanto es una tarea también de las administraciones públicas, que la, la gente confíe en las unas en las otras para abordar sus problemas en el día a día y que los barrios, las ciudades, los pueblos, los centros de trabajo, los centros de estudio, sean espacios de solidaridad y de, y de sororidad ¿no? y, de, y de trabajo compartido para perseguir eh, al final la felicidad y la realización de, de los proyectos vitales que, que cada una tiene y, y el respeto máximo a la diversidad. Entonces, eh, Creo que esto es lo que está ahora mismo en el centro del debate, porque puede parecer que se resuelve con dos políticas públicas concretas. No vamos a favorecer la corresponsabilidad y vamos a ayudar a que las mujeres tengan eh, un mayor salario, una mayor independencia económica. Y en verdad, en verdad con eso lo que estamos diciendo es Señores del neoliberalismo, que son fundamentalmente señores, esto no es sostenible, su modelo económico no es sostenible, deja a tanta gente fuera que es directamente insostenible. Entonces, no basta con una política pública, lo que necesitamos es darle la vuelta, ¿no? construir un, un nuevo, una nueva forma de organización social que sea más justa y más vivible. Vos hablabas recién, Irene, del desafío institucional, ¿no? Desde el Estado. Y nosotros acá hicimos el balance de que la pandemia, de alguna manera, había sido también una oportunidad, porque nos había permitido reflexionar sobre el rol del Estado, ¿no? Y quedó claro que sin el Estado actuando no hubiera sido posible transitar esta crisis, que la meritocracia y el individualismo no resuelven los problemas estructurales, que cuando hay una situación de crisis afloran y que, por supuesto, no hay posibilidad de desarrollo si no hay alguna especie de. de de consenso colectivo, de empuje colectivo, ¿no? Que es necesario la red, que es necesario lo comunitario. Y obviamente también quedó más claro esto que vos decías de que la mayor parte de ese peso lo llevan las mujeres, que generan un trabajo que no es reconocido como trabajo, que no es remunerado, mucho menos, pero que sostiene las bases del sistema social. Y aquí en la Argentina eso se vio muy claro en la pandemia y además Históricamente han sostenido a las mujeres las tareas del cuidado. Nosotros tenemos algunas mediciones que se hicieron, que las hizo el INDEC, que es el organismo nuestro que lleva adelante esa tarea. Por ejemplo, en la pandemia, las tareas domésticas las llevan adelante un 40% más las mujeres que los varones. Obviamente hubo más necesidad de tareas domésticas. Lo mismo con el cuidado de niñas y ancianos, un 60% más. Lo mismo con las tareas escolares, que empezaron a ser virtuales. Entonces, digo, todo eso lo que hace es dejar demostrado cuánto más las mujeres llevamos ese peso. Y también en el mundo laboral, las ocupaciones y profesiones feminizadas, las enfermeras que pusieron en riesgo su vida, las docentes que tuvieron doble tarea. Bueno, por supuesto, las trabajadoras de casas particulares, que son un sector muy precarizado en nuestra Argentina históricamente y que esto volvió a precarizarlas. Entonces, eh, todo eso conjugado además con las mujeres de los barrios populares, que sin duda fueron las que sostuvieron ¿no? y hicieron que fuera transitable esta crisis, porque asumieron las tareas de asistencia alimentaria, pero también las tareas sanitarias para cuidar a la población. Entonces, esto nos da como resultado que efectivamente hay que pensar las tareas del cuidado como un derecho que el Estado reconozca ¿no? y que tiene que resolverse en comunidad. Entonces, que no es una o dos políticas públicas sueltas, sino pensar como una especie de sistema de servicios públicos que acompañe ese desarrollo comunitario de la vida y acompañe a las mujeres en la realización de sus proyectos. Eh, sin lugar a dudas, aquí tenemos un primer desafío que es para mí un consenso entre los feminismos populares, que es reconocer en principio las tareas de cuidado como un trabajo y remunerarlos. Y la verdad es que además eso estaría atacando algo que nosotros creemos que es central, que es pensar que de esta forma, pensando una política económica que remunere, ¿no? que reconozca esa tarea, pero que remunere, también estamos pensando de alguna forma en aquello que decíamos que era central para combatir el neoliberalismo, que es empezar a construir de una manera más justa la distribución del ingreso. ¿no? Entonces, creemos que ese es uno de los desafíos pendientes que nos dejó esta pandemia, en primer término, como reflexión, pero que luego tendrá que llevarse a la acción desde el organización del feminismo y por supuesto desde las respuestas que puedan dar los gobiernos populares que ocupan los diferentes estados hoy. Sí, yo creo que hay cosas que has dicho que son cruciales ¿no? y, y son relevantísimas. El, el derecho al cuidado ¿no? quizás sea una de las grandes tareas que las feministas tenemos ahora que nos vamos a ocupar nosotras también de diseñar lo que deben de ser los estados. Y quizás es cierto que nosotras en cierta medida también desde el Ministerio en España hemos... Hemos tenido que hacernos preguntas sobre qué papel tenía el Estado, que la pandemia ha servido para, como resorte. ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, que en algo que, que de repente muchas nos dimos cuenta ¿no? de, de cómo para una, cualquier ciudadano, cualquier ciudadano de a pie, de repente, cuando te prohíben salir de tu casa y es eh, son unos señores en otra ciudad los que toman esa decisión no puedes salir de tu casa y como que te enteras por la televisión es como que el Estado se hace presente, ¿no? Y empiezas de repente a darle valor, un valor que desde luego estaba bastante ausente en los últimos tiempos, ¿no? De qué capacidad tenía el Estado. Y esto para nosotras fue súper importante a la hora de pensar qué capacidad tenía el Estado, por ejemplo, de hacer en el ámbito de lo privado, que es esa gran pregunta para las feministas, ¿no? ¿Qué pasa en el ámbito de lo privado? ¿Qué pasa en el ámbito de lo personal? Eh, por ejemplo, con la violencia machista, ¿no? Las mujeres que se quedaban encerradas con sus maltratadores durante la pandemia. Conocemos vuestras políticas en este sentido, han sido muy similares a las nuestras, o sea, ofrecerles como contención emocional, apoyo psicológico, un teléfono, eh, un servicio de mensajería instantánea, la posibilidad de salir de casa si no necesitaban. Pero... Esta pregunta en realidad es, es central para el feminismo. ¿no? Aquella vieja pregunta feminista de quién la hacía la cena a Adam Smith, digamos que nosotras ahora queremos contestar que el Estado tiene que entrar hasta la cocina ¿no? y que hay un montón de cosas que habitualmente se da por hecho, que debemos de continuar haciendo las mujeres, pero que sin embargo eh, nosotras creemos que tiene que ser inminentemente una tarea pública. Y no solo que sea una tarea pública, que cuanto más pública sea esto, mejor será, porque querrá decir que es un Estado socialmente mucho más justo, sino que además. Eh, y esto ya es casi como en términos del propio neoliberalismo, pero es entretenido, desde luego, y, y creo que, que audaz pensarlo así es el feminismo, es más eficiente. Si reconocemos las, las tareas de cuidados como parte de los trabajos que tienen que computar a, en términos económicos en nuestro país o en cualquier país del mundo, esto hace que la economía mejore. Es decir, que en cualquier caso, desde cualquier punto de vista, la salida a la crisis siempre debe de ser más feminismo. <laughs> Tal cual. Yo creo que um, todas coincidimos, ¿no? Que, que la pandemia profundizó, eh, eh, en nuestro caso, pero en todos los lugares también, la feminización de la pobreza y que visibilizó las tareas de cuidado, que eso que, que llaman amor, en realidad, eh, es trabajo hecho con amor, sí, porque así vivimos, pero que es trabajo no remunerado y que necesariamente... Eh, es responsabilidad del Estado poder reconocerlo eh, y poder hacer eh, realmente un Estado más justo eh, para todos y todas. ¿sí? Y creo que nuestra responsabilidad también, porque nosotros tenemos responsabilidad de gobierno, eh, estamos en, en lugares del Ejecutivo, tenemos representación legislativa, digamos, nosotros tenemos que ponernos a pensar... Eh, ¿Qué medidas, qué, qué acciones, qué iniciativas tenemos respecto a, a estos temas? ¿no? Y, y creo que hay algunas cuestiones que, que son para destacar en, en Argentina. Eh, en medio de la pandemia, eh, Máximo Kirchner, que es el, el presidente del bloque de diputados de, de acá, del Congreso Nacional Argentino, eh, propuso un aporte único, solidario, extraordinario de las grandes fortunas. Eh, para poder morigerar las consecuencias de, de, del neoliberalismo, de los, los años de gobierno de Macri y también de lo que la pandemia generó. Entonces, eso creo que tiene que ver con iniciativas... Eh, que, que conducen, con, que encauzan lo que estamos planteando, que tiene que ver con medidas necesarias para plantear redistribución de la riqueza y para que esa redistribución de la riqueza vaya a aquellos lugares donde eh, históricamente fueron postergados, que es el lugar de, de la mujer y de la vida pública de la mujer, la posibilidad de la vida pública de la mujer. Porque estar eh, históricamente... Eh, Ocupándonos de lo doméstico nos quita la posibilidad de poder salir a la vida pública, construir. Eh, poder político y poder político feminista, como es el que hoy nosotras eh, estamos haciendo. Entonces, me parece que nosotras necesitamos poder plantear paridad en todos los ámbitos y el reconocimiento del Estado eh, de las tareas de cuidado, que son fundamentales, que es un porcentaje altísimo del de PBI de, de nuestros países. ¿no? Entonces, tenemos que pensar políticas desde el feminismo. Tenemos que poder, eh, en este camino de construcción de, de poder eh, político feminista, también eh, desafíos electorales que tenemos enfrente y que tenemos que a, eh, animarnos, tenemos que saber que no es eh, un imposible para nosotras poder gobernar. Eh, como en Argentina lo hizo Cristina durante ocho años, y, y poder generar eh, ministerios e instancias de gobierno, eh, mejorar el Estado como lo estamos haciendo, seguir trabajando en, en la desburocratización, pero principalmente en la despatriarcalización del Estado. Cuando más mujeres feministas llegan a los lugares de decisión que históricamente eran de exclusividad para los varones, se comienza a despatriarcalizar el Estado y se hace un aporte enorme a nuestra sociedad, porque el Estado somos todos y somos todas, ¿no? desde una óptica y de una mirada feminista. Y me parece que eh, esto eh, lo, lo debemos hacer, debemos seguir generando organización, digamos, siempre que hay una injusticia, la salida es colectiva y nosotros vivimos en un sistema injusto que es el sistema patriarcal y, y, y no necesitamos o una ley o que se escuche un reclamo, así no se le pone fin al patriarcado, se le pone fin al patriarcado ayudando a eh, cambiar este sistema, generando las condiciones para poder cambiar este sistema y en argentina principalmente hoy está eh, en auge y es un tema que desde los feminismos nos vamos a organizar en foros en plenarias eh, en encuentros para discutir porque hay una necesidad eh, urgente de una transformación del poder judicial. nosotros eh, reconocemos, diagnosticamos que hay una justicia patriarcal que, que además, como decía antes, eh, es auxiliar, brazo ejecutor de, del, del proyecto político eh, de la derecha en la Argentina y necesitamos poder tener una justicia que no sea garante de impunidad de la violencia machista, sino que nos dé la posibilidad de poder eh, sentir que nuestros derechos van a ser eh, garantizados por la justicia. Nosotros creemos en la justicia, la justicia es un valor, pero reconocemos que el poder judicial es machista, es patriarcal y que el feminismo tiene que pujar para lograr que esa reforma eh, sea necesaria. Eh, creo que, que como, como síntesis y, y también como, como agenda común y como desafíos eh, comunes, eh, hay ciertos temas que, que deben unirnos y que tenemos que hacer fuerza juntas. Nosotras sabemos convertir el dolor, la bronca y la adversidad en fortaleza. Y creo que hay una necesidad de que los varones tomen, tomen la agenda de la violencia machista. Basta de seguir reclamándonos a nosotras cuáles son las salidas y qué es lo que tienen que hacer, decir o cómo se tienen que manejar. Digamos, tienen que interpelarse entre ellos eh, es un tema también que debe estar incluido en, en la agenda de, de los varones y por supuesto también necesitamos eh, en todos los puntos que eh, las instituciones las áreas de gobierno todas transversalmente tomen eh, y sepan que es necesario que tengan conciencia de género y puedan contar con el presupuesto necesario y eh, saber entre nosotras que, bueno, no, no hay revolución eh, posible si no es una revolución feminista, ¿no? Y, y seguramente eh, todas, de, a partir de estas charlas, de reconocernos en luchas comunes, sabemos que, que este es un camino que recién estamos iniciando, que es un proceso, pero que no vamos a parar hasta realmente poder tener... Eh, una sociedad más justa, más libre, más igualitaria y poder vivir todas, mujeres, diversidades, disidencias, una vida libre de violencias. Es inspirador, desde luego, mm. escucharos y añadiría la reflexión que estabas haciendo sobre los hombres, que me parece también que puede ponerle un punto más ¿no? a, a, esta, a esta parte final de esta charla para hacer una síntesis, que creo que el feminismo también sería bueno para ellos. Yo creo que el mandato de género no solo nos coloca a las mujeres en un lugar en el que no queremos estar y en muchas ocasiones nos hace profundamente infelices, tanto que es cierto que una buena parte del feminismo consiste en politizar el dolor que hemos sufrido por el hecho de ser mujeres, por las discriminaciones que hemos sufrido por ser mujeres, pero a mí me gusta pensar que también los hombres eh, pueden politizar esa situación en la que les ha colocado el patriarcado. Eh, desde luego, esto no, no, no quiere decir ni que todos los hombres son algo ni que algún hombre es algo, sino que lo que quiere decir es que también los hombres eh, desarrollan esos estereotipos y esos roles que, por ejemplo, eh, hacen que sean castigados cuando son sensibles, cuando exteriorizan sus emociones, cuando son capaces de ser quienes se responsabilizan, porque siempre va a haber una policía de género, digamos, ¿no? eh, patriarcal, que le castigue por el hecho de ser el cuidador, por ejemplo. ¿no? Cosa, paso, que debe de ser fundamental para desmontar aquello que nosotras hemos venido llamando pues, durante mucho tiempo, ¿no? esa estructura patriarcal contra la que el feminismo se enfrenta. Eh, me gusta pensar también que el feminismo no solamente es politizar el dolor, sino que es politizar la alegría. Hablo mucho de eso siempre con Irene. Eh, creemos siempre que la política, a pesar de todo, debe de ser una política combativa y que, y que sea desde la alegría. Creo profundamente, además que las pasiones tristes no ayudan a pensar bien <laughs> y creo que las feministas ahí tenemos un bueno pues eh, y en estos tiempos tan difíciles y tan tristes en los que es tan difícil tocarse hablarse verse y, y todo el rato nos echamos de menos y parece que todo va a ir mal creo que el feminismo es un motor de cambio de ilusión y de alegría extraordinario porque en realidad es la política desde la esperanza es la esperanza hecha agenda política no entonces yo creo que eso, de alguna manera, a las mujeres nos convierte casi, en, a las mujeres feministas nos convierte casi en lideresas naturales del, del próximo proceso político que, que está por venir, que como tú decías es extenso, es vasto y es muy ambicioso y terminaría con esto. Es muy ambicioso porque las mujeres ya hemos llegado a la conclusión de que lo queremos todo. Ya no llega solo una parte, lo queremos todo. Y yo creo que esa bueno, pues es la gran tarea que tiene el feminismo por delante ¿no? y, y, y que nada nos limite en esa tarea. Sí, sin duda, vamos por todo. Es una frase que se ha utilizado aquí en la Argentina para hablar mal a veces de las juventudes, pero yo creo que es una frase que tiene estas cosas que vos estás planteando, Pam, que tiene puesta la esperanza en el futuro. Yo creo que el feminismo es una invitación a transformarnos, ¿no? y que en esa invitación necesariamente tienen que estar incluidos los varones, nuestros compañeros varones, ¿no? y me parece que en eso May decía recién, ¿no? hay que hacer un esfuerzo grande y ellos tienen que hacer un esfuerzo grande por también tomar eh, la agenda del feminismo, porque sin duda cuando nosotros explicamos de qué se trata, lo que estamos diciendo es que hay que sumar eso a las reivindicaciones del campo nacional y popular, porque es luchar contra las injusticias, porque es luchar contra las desigualdades y dentro de nuestras propias organizaciones que Muchas veces nos cuesta mucho, tiene que afianzarse y ser una tarea de militancia del conjunto varones y mujeres la cuestión de luchar contra las desigualdades de género. Y cuesta y cuesta y hay que hacer un esfuerzo grande también en poder pensar cómo discutimos y debatimos los roles en la sociedad y en las organizaciones, sobre todo en las organizaciones políticas que luego tienen la tarea de conducir los estados y cuáles son los roles de, de nosotras las mujeres y cuáles son los roles de los hombres y que sea central la discusión de quiénes ocupan y ocupan los espacios de poder y de toma de decisión y que sea un camino de vuelta y que nosotras que venimos por todo y que venimos también a discutir, ocupar esos espacios de poder y de decisión, lo hagamos con la responsabilidad de asumir lo que, las consecuencias que eso genera y que los varones asuman la responsabilidad de correrse ¿no? y de también asumir las luchas que nosotras damos. Eh, yo creo que, que ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos por delante porque si no logramos consolidar nuestros espacios de organización política, difícilmente podamos después transmitir eso. Para la gestión pública y para el conjunto de la sociedad. Nosotras tenemos una ventaja, acá en la Argentina le tenemos a Cristina como la conducción política de nuestro espacio, eh, a veces decimos como nuestra jefa espiritual, y eso nos ha planteado pensar desde otra lógica muchas veces, ¿no? El rol de las mujeres en los lugares de toma de decisión. Y me parece que es un buen antecedente y que siempre lo enarbolamos para, para imitarlo, y sobre todo creo que la herramienta más fuerte que tenemos es que logramos construir dentro del peronismo la organización del movimiento feminista. ¿no? Y eso hay compañeras, Mayra K es una de ellas, que han sido pioneras ¿no? en, en hacer eso. Y me parece que esa es la herramienta central para dar vuelta a la página y construir una vez y para siempre la igualdad que necesitamos. Bueno, re recojo lo que decíais. Al final yo creo que junto a, a un movimiento popular, el más poderoso en este momento a nivel internacional, eh, la pandemia de alguna manera ha sido una impugnación al machismo y a los valores patriarcales, porque ha puesto la vulnerabilidad en el centro y ha puesto lo común en el centro. O sea que o, o es juntas o no vamos a ningún sitio, ¿no? y sobre todo cuando vienen problemas difíciles o tenemos herramientas de interdependencia y de comunidad, eh, o nuestra vulnerabilidad hace nuestros proyectos vitales imposibles. ¿no? Entonces, y a la vez ha demostrado que las reglas del juego del patriarcado y del neoliberalismo ponen en jaque los derechos fundamentales de las mujeres. De ahí que todos los datos en la Argentina, en España y en todos los países ¿no? quien más está sufriendo las consecuencias de esta pandemia y de las, la crisis económica y social que ha generado son las mujeres. Que llevan sobre sus hombros, sobre sus espaldas, el peso de los cuidados, pero no solo. Eh, los Antes lo decíais, ¿no? Los trabajos más esenciales y también aquellos que va a costar más que se recuperen, porque mujeres y hombres estamos distribuidas desigualmente eh, también en los empleos formales. ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera se han juntado un movimiento popular muy poderoso que no es solo de resistencia, que efectivamente está planteando la única alternativa viable a, a una organización de nuestra sociedad donde quepamos todas y donde nuestras vidas merezca la pena ser vividas, con una pandemia que ha dejado eso clarísimo ojos de todo el que lo quiera ver y toda la que la quiera ver, ¿no? Que la vulnerabilidad y la interdependencia y por tanto lo común eh, es la base de todo proyecto, ya no de forma de organización de la sociedad, sino de, de supervivencia. Entonces Creo que tenemos las de ganar, porque aunque vayamos a encontrar muchas barreras, el feminismo es la esperanza y también es la vida. Es la vida para todas. ¿no? El neoliberalismo es la buena vida para unos pocos a costa del sufrimiento y de la incertidumbre de la mayoría. Y, sin embargo, el feminismo es la esperanza y es la vida. Y eso se va a abrir paso con todas las dificultades. Y, obviamente, no, no somos ingenuas ¿no? y somos conscientes de las enormes resistencias que nos van a poner por delante. Eh, pero, pero creo que se va a abrir paso, que, que, que es ganador y, y, y eso es lo que creo que es más importante, que estamos del lado justo, del lado que permite a la gente vivir una vida que es feliz y particularmente a las mujeres, pero a todo el mundo y a aquellos que siempre han quedado fuera del neoliberalismo y de los márgenes de, de este sistema y que, y que permite poner en el centro la esperanza y la vida. Y bueno, muchas gracias por, por este ratito de charla. Esperamos que nos podamos encontrar, como os decía al principio, físicamente muy pronto. Ojalá viajando nosotras. <laughs> Esa sí. es la verdad de nuestra vida. <laughs> Para nosotras. <esperanza. risa> Vamos nosotras, Mayra. <laughs> Vamos y después nos visitamos. Ya, nos ¿eh? parece bien. Nos vale Para bien. todos todo. Para Eso. todas todo. Así. Gracias, compañeras. Gracias. 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 gracias, Irene. Gracias, gracias Pam. Nos gracias, vemos. chicas.